Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Soul D. Y en esta ocasión vamos a analizar un equipo que está en el top 23 para la pretemporada en estos momentos con 2500 copas. Que me pareció muy curioso por dos motivos. Uno, bueno, la verdad, tres motivos. Uno, lleva peces. Yo sé que mucha gente en estos momentos considera que los peces no están en el meta o que no son muy fuertes, pero miren, top 23 con peces. Dos, lleva un Dox como front lane. Así que quiero ver cómo lo usa en batalla. Y tres, tiene un Axie de backlane que no tiene carta gratis. Todos sabemos que como el meta ha estado últimamente, se necesita tener Axies con carta gratis, pero este güey no lo lleva. Vamos a analizar uno por uno los Axies, empezando desde el front hasta el back. Y empezamos con el front lane. El front lane es un Dox con 42 de velocidad. Puede ser más veloz que algunas bestias. Aunque para el rango en el que él está, la verdad, simplemente va a ser más veloz que las plantas. Tiene Bonsail para ganar carta, Cattail para los molestos bichos o las cartas de bestia que están usando mucho. Pinch nos da buen escudo y buen daño. Y Goda para destruir energías. Como vemos, no es una planta generadora de energía, así que me parece muy curioso el tema de que el backlaner no tenga carta gratis. En el midlaner tenemos un pez con 52 de speed y con arco. Creo que con 52 de speed ya un arco, a ver, vamos a hacer la cuenta aquí rápido. Ya supera a un pájaro, que sería el Axie más rápido que se podría encontrar. Así que en ese sentido es God Pez. Con un solo arco ya supera pájaros. Scarab, que ya sabemos que está bastante fuerte para quitar curaciones. Y Lam, para que si queda con muy low de vida, pues hacer un daño potenciado. Y Nimo para generar energía. Y por último tenemos al backlaner, que tiene una cobertura de bestia, que es Jaguar, que hace muchísimo daño de bestia. Tiene Piraña, Oranda y Koi. Vamos a ver cómo juega él, porque de verdad tiene que administrar muy bien sus energías para poder que este backlaner defina las partidas, ¿no? Aún así es muy agresivo, o sea, tiene demasiado daño. Pero vamos a ver él cómo utiliza el equipo. Y luego al final del video vamos a ver cuánto cuesta el equipo exactamente igual, con las mismas velocidades y todo. Y podríamos también ver un equipo que sea un poquito más económico, pero que quizás haga lo mismo. Para una persona que quiere hacerse un equipo low cost y pelear por las 2000 copas en este momento. Bueno, y empezamos con la primera partida de este equipo. Es un doble bicho pez. Que los doble bicho pez son muy fuertes, la verdad. Los peces con ese Poki hacen demasiado daño, es exagerado. Vamos a analizar el equipo enemigo. Ya vimos el equipo que estamos analizando en estos momentos. Vamos a analizar el equipo enemigo, por ejemplo. Aquí habría una breve desventaja porque este pez es más rápido que el pez de él y le puede hacer perder una carta con el balón. Así que vamos a ver cómo juega él para evitar eso, porque hay que saber jugar este equipo, la verdad. Bueno, el pez es un pez con Risky Fish, Sugar Rush, Balloon y Koi. Que la verdad, este combo le pega como 200 y punta a una planta. Es exagerado lo que pega el combo Risky Fish, Sugar Rush. Vemos que su mid laner es un bicho tradicional con Anesthetic, Skarat y los dos descartes. Y el bicho front lane sí tiene algo diferente, que es el Cattail. No tiene el Fizz Snack. Me parece que es una buena elección. A pesar de que pierde mucho escudo. Me parece que es una buena elección, pero pierde mucho escudo. Pero aún así es una buena elección. Tiene Sandal por si se encuentra con ocho otros bichos. Y doble descarte también. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la partida. Vale, en el turno 1 él busca hacer un poco de daño. Generar energía. El pez de él le ataca con todo al Dox. Miren, le quita 179 al Dox con ese Poki. Y el Dox se cubre. Como le rompieron el escudo, roba carta.
Le descartan dos cartas, eso sí, aquí le descartan otra. Pero como tiene Cattail, recupera las cartas que le están descartando. Aquí le rompe una energía y se protege un poco. No logra robar pues, con el otro Bonsail. Aquí tira un arco para hacer más rápido el turno que viene. Y sacrifica a su Dox. Bueno, aquí solamente le sale dos cartas en el mid-laner. Las utiliza de buena forma, llevándose el stun para que el backlaner. ¡Uf! Bueno, le pegó un crítico al bicho. No sé si sin ese crítico hubiese podido. Pero miren lo que quita, men. Con tres cartas matarse un pez no tiene sentido, men. Y aquí utiliza doble Koi para ser más rápido que él en el turno que viene. Y se rinde. La verdad, no sé si ese crítico definió la partida. Porque creo que sin el crítico el bicho alcanzaba a sobrevivir. Pero aún así, la jugó muy bien. Bueno, aquí tenemos el segundo replay. Vamos a ver contra quién le toca. Contra un team de veneno, se podría decir. Es el típico team que se está llevando ahora con una bestia. Esta bestia es una de las más fuertes que hay actualmente. No sé si puede tener más velocidad que esto. La verdad no estoy seguro en este momento. Pero hace backdoor, pega duro con el Dual Blade y obviamente con estos dos hace muchísimo daño. Es un daño exagerado lo que hace Furball y Twintail. Tenemos un Dox. Yo vi un equipo parecido a un streamer y él con un equipo muy parecido llegó a top. Creo que quedó dentro del top 500, así que es un equipo muy fuerte. Tiene Chomp, el backdoor para robar carta Libori. Y el veneno. Y por último, una planta que genera energía, envenena, roba. Un equipo bastante fuerte. Vamos a ver cómo juega él contra este equipo. La planta del enemigo empieza generando energía. Y él empieza destruyéndole una energía y cubriéndose con todo. Él aquí genera una energía y roba. Pues bueno, no tenía energía, así que no la robó. Pero bueno, eso es lo que él intenta hacer. Va al mid-laner, lo envenena y lo deja chompeado para que pierda una carta cuando quiera atacar. Va a perder un Nimo si quiere atacar. Aparte el veneno se lo va a ir consumiendo. Aquí con el 2 se defiende y ataca al mismo tiempo. Llevándose unas buenas cargas de veneno y no matando a la planta. Aquí tira con el backlaner un Jaguar. Garantiza la muerte, pero se envenena, brother. Y aquí sale del stun con un Nimo. Y pega un. Oye, se me olvidó el nombre de la carta. Vale, aquí intenta hacer todo el daño que pueda. Intenta hacerle todo el daño que pueda al midlaner. El midlaner lo logra matar. Y queda solamente contra un mex contra dos pájaros. No, brother. No, no, brother. No, no. No, brother. Aquí la jugó muy bien él. La verdad es que ese mex no va a poder hacer nada contra dos pájaros. Perdón, contra dos peces. No, men, no, 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 no. Ah, y le intenta tirar al de atrás. ¿Lo matará? Pero miren lo que quita los Furball. No, pero ya. Doble Lam. Fracasó. La verdad, jugó muy bien. Bueno, y vamos con la tercera y última partida que vamos a ver de nuestro muchacho. Está jugando contra un doble. ¡Oh! Doble planta pájaro. Que la verdad tiene de una forma muy extraña configurada el doble planta pájaro. Pero en términos generales, doble planta pájaro le hace counter al doble pez, la verdad. Así que vamos a ver el muchacho cómo se desenvuelve aquí. De entrada, tira Cattail con el Dux. Y la planta enemiga tira un Cattail y un Sandal, así que le va a dejar robar una carta. Vale. ¿Qué más hacen aquí? Vale, ataca con el backlaner. Ah, aquí estuvo bien, chicos. Ataca con el backlaner prediciendo un posible backdoor. Vamos a ver si sobrevive a ese backdoor. Lo predijo muy bien. En la ronda 2 ya le sale backdoor. Ya, gracias, Andrei.
En la ronda 2 ya le sale Backdoor, pero vamos a ver si logra sobrevivir, que es realmente lo importante. ¡Uy, con crítico! ¡No, man! ¡Y con crítico le sobrevive! Y creo que con eso mata al pájaro. No, no lo logra matar. Vale. Lo logra matar con el doble Goda. Y se deshizo de uno de los Axis que más counter le podía hacer. A pesar de que se sube la velocidad, con ese backdoor le podía hacer mucho counter. Y aquí decide tirar doble Nimo. Subirse la velocidad y hacerle un poco de daño con el escarabajo. Él decide hacerle, tratar de matar al frontlane, pero no lo mata. No le alcanza el daño con las plantas para matarlo. Se tira un Jaguar. Y acá tira Cattle y doble Beach. Logran matarse al. No, men. No, men, aquí ya no tiene nada que hacer esa planta por más que quiera. Aquí pasa turno, es lo más inteligente para después irse full agresivo. La planta sabe que se le van a ir full agresiva, así que se pone toda la defensa que puede. Pero no, men. No va a ser capaz de sobrevivir a eso. La verdad, chicos, como vimos, él juega muy bien con su doble pez Dax. Por algo está en el rango que está él. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cuánto cuesta su equipo y luego al final buscar un equipo que quizás haga lo mismo, pero sea un poquito más económico. Bueno, ya estamos aquí en el Marketplace. Ya pusimos cada uno de los Axis exactamente iguales a qué precio saldrían. Y empezamos con el Frontlane que está a 281 dólares. Solo existe un Frontlane con la misma combinación de cartas. Ahora vamos con el Midlaner. Los Midlaner estaban más o menos a este precio todos. Pongámosle 305 dólares por si te vende este que va a ir bajando de precio, pero estaban todos a este precio con 52 de speed, que creo que es la máxima que podría tener este Axie. Y por último vamos con el Backlaner, que también solamente hay uno de ellos. Como vemos, el equipo es relativamente único y especial, que está a 507 dólares. Oye, ¿qué estoy haciendo? La verdad está demasiado caro este Axie. Y vemos que el equipo completo está a 1093 dólares, brother. 1093. O sea, no sé cómo voy a hacer para bajarle de precio a este Axie. Bueno, a este equipo como tal, porque está bastante caro. Vamos a ver qué podemos tocar. Y ya les traigo una versión más económica de este equipo, pero que cumpla la misma función, obviamente. Bueno, ya estamos aquí buscando unas versiones económicas de este mismo equipo, pero que traten de funcionar obviamente igual o relativamente parecido. Para no perder tanto el efecto que tiene este Axie, que es con el Cattle poder robar cartas específicamente a los bichos o cuando nos tiran los Jare o cartas de bestia, solamente le cambié el Bonsail por Esponja. ¿Cuál es la diferencia? Que si nos rompen el Bonsai, robamos una carta. En este caso, si nos rompen Esponja, lo que vamos a hacer es aumentar nuestro daño. Y la planta también tiene una velocidad relativamente buena para pegar al menos primero que las plantas. Entonces, me parece que es un buen cambio. Obviamente, se pierde ese efecto en el que tú robas una carta adicional. Pero como ya tienes Cattle, quizás por eso fue la única que cambié. Uno por esponja, que nos brinda buen escudo, algo de daño, y si nos llegan a romper ese escudo, podemos pegar el Goda o el Beach con muchísima más fuerza. Este Axie está en 168 dólares, bueno, 169 dólares. Vamos a hacer la nueva cuenta, 169 dólares más. Vamos con el Midlaner. El Midlaner fue relativamente fácil abaratarlo, relativamente. Solamente le quitamos el escarabajo por el sándal. Obviamente, escarabajo, lo bueno que tiene es que quita curaciones. Y ya sabemos que se está llevando mucha, mucha curación en algunos axis. Pero sándal nos da muy buen daño. Y si nos enfrentamos contra bicho, les pega muchísimo más duro. Entonces, me parece que
No es un mal sacrificio, aparte nos da un poquito más de escudo. Entonces me parece que no es un mal sacrificio sacrificar Skarat y poner Sandal, que aparte Sandal también es una muy buena carta. Nos brinda muy buen escudo. Y hace que nuestro Axie baje a un precio de 200, pongámosle $217. Y nos falta el último Axie, que es el Backlaner. Que al Backlaner fue mucho más fácil, digamos, abaratarlo. Era simplemente quitarle o Oranda o Piraña por alguna de las cartas nerfeadas que eran Risky Fish o Cholstar. Pero en este caso decidí quitarle Piraña por Risky Fish. ¿Por qué? Porque al menos Risky Fish contra los tanques me aumenta el daño y eso me puede ayudar a pegar los Jaguar mucho más fuerte o los Oranda mucho más fuerte y así reemplazo un poquito esa falta de daño que estoy teniendo con el Piraña y me abarata el costo a $126. Como vemos, chicos, tenemos un equipo relativamente parecido al otro equipo que estábamos viendo, pero a mitad de precio. Mitad de precio. Obviamente, como estamos abaratando costos, quizás no funcione de la misma forma. Quizás vamos a tener menos recursos en algunos momentos, pero aún así va a ser un equipo que al ser parecido te va a dar muy buen win rate y si eres muy buen jugador te va a llevar bastante lejos. Así que chicos, con eso terminamos el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, pónganme en los comentarios. Si quieren que analice algún otro equipo, pónganme en los comentarios qué equipo quieren que analice. Y nos vemos en una próxima ocasión, chicos. Bye bye.